¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, aficionados? ¿Cómo estamos, Leo? Volando, mi viejo, volando. Aquí estamos ya para una entrevista más en la sección La Dupla. Hoy con nosotros Andrés Quejada y Joaquín Vergés, jugadores de Atlético Marte y ex jugadores de Club Deportivo Águila. Así que vamos a invitarlos para que se puedan unir con nosotros. Al final ganamos por 3, Leo. 10-7 o 9-6. Vamos a invitar a Joaquín Vergés también, al Juaco Vergés, para que se pueda conectar. ¿No se oye? ¿Ahora? ¿No se oye? ¿No se oye nada? ¿No se oye? ¿Alguien que me diga si se oye por ahí? ¿No se oye? Vamos a ver. ¿Leo, se oye? Sí, me imagino que sí, porque me está respondiendo los mensajitos. Bueno, como les decía, en esta noche tenemos en la sección La Dupla, Andrés Quejada. Ok, hoy sí. Ah, quizá la música estaba muy fuerte. Vamos a pararla entonces, vamos a parar la música. Vamos a poner ahorita ya con nosotros. Vamos a ver qué nos dice por acá el Juaco. Ahorita estoy hablando con ellos, así que tranquilo, ¿verdad? Vamos a esperar a que se conecten. Vamos a ver, Felo King, aquí está ya con nosotros, lo vamos a invitar. Y vamos a invitar también a Juaco, vamos a ver por ahí. Ya están los dos con nosotros, Andrés Quejada y Joaquín Vergés. Vamos a esperar a que se conecten. Gracias a todos los que están por ahí ya conectándose. Ya tenemos también al otro invitado de la noche, Joaquín Vergés. Así que les vamos a mandar la solicitud a cada uno. Comentarles que ellos ya tienen mucho tiempo en el fútbol. Ya tienen mucho tiempo por ahí de jugar. Ahora pues la vida les da la oportunidad de estar en Atlético Marte. Así que vamos por ahí a esperar a que se logren conectar en el chat con nosotros. Saludos a todos los que empiezan a conectarse. Andrés Quejada y Joaquín Vergés están esta noche como la dupla invitada. Les comento que para el día desde el día viernes hasta el día domingo vamos a tener por ahí la dinámica de rifar 2 camisas para el torneo de básquetbol. Alan Fernández, gran jugador de Atlético Marte. Aquí la tenemos, un obsequio de un buen amigo que está ahí, que hoy juega en Atlético Marte. Así que acá la tenemos puesta. Saludos a Mario Martínez también por ahí, que se está o pasó a ver el en vivo. Así que nada más estamos esperando que se conecten estos dos jugadores, tanto Joaquín Vergés como Andrés Quejada. Ahí está, ya nos mandó el primero. Vamos a ver, se la vamos a aceptar. Vamos a ver si Joaco se conecta también. Ahí está. Andrés, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, primero mostrarte la camisa perfecta que andamos acá del equipo de Atlético Marte. Y segundo, pues, tirámele por ahí un grito al Juaco que se conecte, porque me preguntó que si ya estabas adentro vos en el chat. Sí, ya me escribió que ya va a entrar. Que se apure, decirle que no es. No, ese con alguna locura va a salir, ya me lo conozco. Ahí está, dice, pero le voy a volver a enviar la solicitud, vamos a ver. Ya se le envía, dice, nada, dice. Vamos a ver qué dice la camiseta azul del equipo Inca, correcto. Esta que está acá, la del Inca. ¡Sí! ¡Qué bárbaro, Joaquín! ¡Qué pasa, Marín! ¡Qué bárbaro, Joaquín! ¡Qué bárbaro! Mejor entrada, no pudiste tomar, Joaquín. ¿Sos vos o soy yo? ¿Y el Paco dónde está? Espérame, tengo a dos Andrés en la entrevista. ¿Cómo hago? Ay, Dios mío. Pará. No venía. No venía Halloween. Como se dice Halloween. Me metí de mi hermano. La mandaste a volar, Joaco. La verdad que primero, yo sabía que esto no iba a ser una entrevista, iba a ser más que todo una charla así, agradecerles a los dos. La mandaste a volar, Joaco, la mandaste a volar, sin duda. Señores, cualquiera de los dos
Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos se las turna. La respuesta y la pregunta que yo voy a hacer. Así que va a ser una noche bastante agradable. Déjenme darle las gracias nuevamente. ¿A cuál se lo doy la vas a hacer? Decime. No, hombre, ahí ya no. Ahí, entonces al mismo. Los grandes dicen por ahí. Un saludo a los dos jugadores. Se está poniendo la afición. Si de repente pueden leer los comentarios ustedes también, pues les agradecería. Esa alegría necesitamos en Águila, dicen por ahí. Los dos son respetados en la institución de Águila, dicen por ahí. Señores, va la primera pregunta y respóndala quien quiera. Y si se hacen señas o ya se conocen de años, pues ya saben cómo rolárselas. ¿Hace cuánto juegan juntos Juaco y Quejada? Ah, Nero, ¿qué jugamos? ¿Dos años y medio juntos? ¿Este va a ser el tercero? Sí, ya serían 3 años. Vamos, ya 3 años y medio. ¿Por ahí en qué equipo comienzan? ¿O en cuál es el primer equipo? ¡Mira quién es! Ahí está ya, vamos a ver, dice, se va a morir el Capi, dice. Saludos. Se les extraña en el nido, dicen por aquí. Saludos, Juaco querido y Andrés querido. Por acá está poniendo la afición. Verdad, siempre. ¿En qué equipo comienzan a jugar? ¿En qué equipo comienzan a jugar por primera vez? Es decir, ya juntos, perdón. En Águila tuvimos la partida. En Águila. Perfecto. ¿Cuál fue la primera impresión? Quiero ir así en un fresco de ensalada, Walde, perdón, Joaquín y Quejada, y más que todo sobre su ex compañero va la pregunta. ¿Cuál fue o cómo fue la reacción de sus compañeros con la llegada de Waldemar a Águila? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué pensaban? ¿Qué se hablaba entre ustedes? Lo que pasa es que yo llegué, por ejemplo, yo llegué con el negro, con el Walde. Yo ya llegué con él. Andrés llegó al otro campeonato. Ok. La verdad que en lo personal yo soy muy amigo del negro, te lo puede decir. Con el negro Walde creo que creaba una atmósfera que atraía. Aparte creo que el mejor momento de él lo vivió ahí. Creo que la mejor versión de él la vivió ahí y creo que la pudimos disfrutar de primera mano. Me parece que claro, la mitad del campeonato está entre él y Benji y nosotros íbamos acompañando seguramente. Y ahí está, mirá, se acaba de conectar Walde Negro. Sí, ya lo vi. Oye, el goleador hizo un gol hoy. La figura hoy. Mirá, no hay nadie. Yo leo todos los comentarios y por ahí te ponen, Juaco, ¿cómo no te voy a joder? Dice la afición. Que cante esa canción. Que esté esa parte, boludo, nada más. Dice Walde, ojo lo que decís que te estoy mirando. Debe venir en el bondi porque jugaron afuera, creo, hoy. Jugaron al otro lado, pero hice un gol, el goleador, hay que felicitarlo, vos. Sí. Necesito, señores, la autorización de Walde para contar una incidencia, por favor. Ah, no, para. Entonces, por la duda. Señores, ¿cómo recuerdan el campeonato de Águila? ¿Cuál es el mejor recuerdo? ¿Cuál es la mejor enseñanza? ¿Qué aprendizaje tuvieron con Águila en el camerino y con tan grande afición que tiene el equipo? Que hable el capitán, que es más correcto. Yo soy más desparrafado, ¿verdad? Yo después cuento lo mío. No, la verdad, lo más importante de todo, y resaltarlo siempre, y yo siempre lo voy a decir, fue el camerino. Formamos un camerino con base al respeto, pero con mucha confianza. Todo el mundo era una amistad tremenda, salíamos a compartir juntos, íbamos a comer. Era increíble la armonía que se vivía, que inclusive en muchas ocasiones antes de algún partido nos juntábamos a comer pupusas, que eso yo creo que eso... Cualquier persona que lo escucha diría que eso... El Juaco no, dice. El Juaco no. ¿Qué tan cierto es eso, Capi? Y no, Berger no iba con nosotros a comer pupusa. No, estoy en ese combo, yo. Éramos un combo grande con Santos, con Kelly, con Coca. Teníamos un grupo. Y la armonía que se era tanta que a veces los resultados se notaban. Probablemente cuando teníamos partidos enredados. Pero al final terminamos con la mano de Dios en el camerino. ¿Cómo que la atendiendo?
No, yo creo que, como dice Andrés, me parece que hicimos un gran grupo. Hicimos un gran grupo que nos agarraron a todo ese semestre en un momento de mucho crecimiento, mucha evolución y a muchos jugadores en momentos muy buenos. Creo que se acopló toda la banda, creo que había, como dice Andrés, una alegría, una armonía, una diversión, y creo que eso lo pudimos transmitir a todo el plantel, y creo que el grupo fue fundamental. Creo que el grupo, el cuerpo técnico entendió lo que era el grupo, entendió lo que teníamos que jugar. Nosotros, esta es una frase dicha, pero llegó un momento que entramos a la cancha, allá en el vestuario, sabíamos que íbamos ganando, entramos ganando 1-0 por la confianza que teníamos y por cómo andaban por cómo andaba la gente, ¿no? La verdad que tiene mucha felicidad. Dice Diego Coca, Cali, Colombia, dice. Él ya sabe que a dónde voy. Mirá, yo también ahora. No empiecen con esas cosas que a mí no me gustan. aparte están ahí al lado ahora. Colonia, sí. Uruguay. Colonia, vaya. Malo ese mate, vos, dice Castor ahí, Julio César, malo ese mate. No, malo, dice, malo es él. A confirmar, Chile. César Argueta pregunta, ¿qué se siente marcarle al Águila? Quejada. La verdad, bueno, primero tuve la, gracias a Dios, la fortuna de allá también. Ayuda que te ayudaré, como dice la Biblia. Ahora hablamos de eso, espérate. Mira, cuando les anoté allá, la verdad me sentí muy extraño porque era como unas Juan, donde me acordaba de todos los momentos vividos en la casa y no lo pude disfrutar. Espérame, si Walde sigue 5 minutos más en la entrevista, lo voy a agregar, créemelo que lo voy a agregar. Sí, sí, no te entiendo. Mételo. Vamos a ver si se puede. Voy a hacer un experimento. Nunca lo he hecho. Vamos a ver si está. Aquí está, mirá. Aquí está el. No conté la infidelidad de vos. Dale, Capi. Me decías que sentiste un momento extraño a marcarle a Águila. Sí, me sentí bastante raro por todos los sentimientos encontrados que tuve en ese momento. Más sin embargo, y no tuve la capacidad de aceptarlo. Me quedé quieto y ¿qué pasa? ¡Guardemero Costa! Pero vos, ponle luz al celular ese. No se ve nada acá. Esto es un relajo. Estamos para la joda. ¿Me encontré dónde está? Rosario, pa. Dejalo bien parado. Espérate que encienda la luz. Ya se habían dormido todos por ahí. ¿Cómo anda la gente? ¿Eres con nosotros, Guardemero Costa? Lo hemos agregado, ya no es la dupla, hoy somos cuatro. Qué orgullo, gracias, Walde, por aceptar la invitación tan repentina. ¿Cómo recordás el campeonato con Águila? Le comentaba a ellos. Contanos una experiencia en Camerino, contanos por ahí qué decía el Capi, cómo te recibió el equipo, qué tuviste que hacer para trabajar, de que de repente no creían en ti o no sabían cómo venías al club. Contala de cantante reggaetón, negro, la primera. Contala vos, que a vos te queda mejor. No, como dijeron los muchachos, yo creo que lo principal y lo fundamental que tuvimos fue un gran grupo que queríamos ir para adelante y tratar de sacar adelante. Sabíamos que estábamos en un equipo grande y teníamos que salir a ganar todos los partidos, tratar de después de 8 años poder ser campeones. Y creo que fue eso lo que nos llevó a todo eso, ¿no? El gran grupo y la personalidad que tuvimos en todo el campeonato, más que nada, fue eso nomás. Después las cosas se fueron dando solas. ¿Ustedes se imaginaron que iban a ser tan queridos en Águila? La gente todavía los recuerda, dicen por acá, el tridente de la 16. Leyendas, respetados por la afición aguilucha. No, sabíamos que bueno, que teníamos que estar con un equipo grande, teníamos que salir a pelearlo, el campeonato, y tratar de salir a ganarlo. Se dio así, creo que todo el plantel dimos lo mejor en cada partido, y bueno, y el premio mayor fue salir campeón. Después, tanto
la gente como nosotros somos orgullosos y un agradecimiento a Águila y a toda su gente que siempre nos apoyó y nos respetó y creyó en nosotros siempre. ¿Cómo es la amistad? Bueno, ya se las hice a ellos. Walde, te la hago a ti. ¿Cómo es la amistad con ellos dos? ¿Cómo surge la amistad? ¿Cómo sigue la amistad creciendo por ahí? ¿Cuánto tiempo jugás con ellos? Soy todo oído. ¿Te escucho? Apáramelo ahí. Borrámelo. Tampoco dijimos celos. Si yo no lo conozco, somos amigos. Yo no lo conocí. Sí, y cantaba arriba del avión. Cantaba reggaetón. A Joaquín nos cruzamos en algunos partidos acá, somos de la misma ciudad. ¿Cómo Joaquín? Donde recién jugamos fue ahí en Águila, que hicimos tremenda amistad. La verdad, está, pasábamos todo el día juntos. Le cuidaba a la perra, le daba de comer yo, le daba agua, la sacaba a pasear yo también. ¿Qué te tiene que? ¿Te tiene que? Para decir la verdad, ¿por qué te tiene que? No toque. Me faltaba bañarlo a él nomás. Y hacerle el avioncito para que coma. Ah, Andrés. ¿A quién te cuidó cuando tenía la pata para arriba? ¿Quién te cuidó cuando tenía la pata para arriba? ¿Quién? ¿Cómo te fisuraste? ¿Quién te cuidó? Tranquilo, señores, tranquilo. Momento. Vamos a hacer pausa. Andrés, ¿qué tan importante es ser capitán dentro de un equipo y tener a jugadores como ellos dos? Diego Coca, por ahí Benji Villalobos. A confirmar. ¿Cómo controlabas ese camerino? No, parece que es difícil, pero nunca lo fue. Porque todos eran jugadores maduros, ¿me entendés? Entonces, al mismo tiempo, llegar y manejar o congeniar con ellos fue fácil. Benji, un tipo muy maduro, lo mismo que Valde, Joaquín, y todos los demás compañeros, y hacían todo fácil. No había que hacer. Además, el grupo me acogió muy bien, me recibió. Y el tema es el capitán, simplemente marcaba la gente dentro del juego. Pero en el camerino, teníamos varios, incluido Benji, eran los que tomaban las decisiones. Y nunca fue algo arbitrario, nunca hubo un líder solitario. Siempre contaba el apoyo de todos y todo el equipo. Pensaron, o sea, ¿ya habían estado ustedes en algún estadio con tanta gente como en el Cuscatlán para la final, señores? Sí, a mí me tocó estar así, mas sin embargo, no en una final, ¿me entendés? Porque yo tuve la posibilidad de jugar con Olimpia, pero puerta cerrada, por todo lo más que hubo disturbios. Y luego venir a jugarla con Águila y con toda la gente que había. Y en una final, pero diga mis compañeros, no se siente nunca igual. Joaco, Walde. A mí me, como de la final no, pero tuve la suerte de jugar en la Libertadores, en la Bombonera. Tuve la suerte de jugar ahí y es otra cosa, es otro nivel, la verdad, pero no de esa magnitud así. Lo mismo, igual que los muchachos, jugar una final, por cómo se dio, contra quién se dio, no había tenido la oportunidad de jugar así, con tanta gente y más, terminar festejando como tenía que ser. Ya estaba escrito que ibas a hacer el que iba a tirar el penal, Walde. No, a mí me iba a tocar el tercero. Creo que me iba a tocar el tercero y nada, pedí para patear el último. Me tenía fe de que íbamos a llegar al último con las chances y bueno, y se dio así. Por suerte, gracias a Dios, se dio así. Y después cerrar los ojos y a ver dónde salga. No digas eso porque está Rafa mirando, no digas eso. Acabo de leer cuatro comentarios y con este es el quinto y responden los tres sí o no, o lo argumentan. ¿Regresarían al Águila? Sí, sin duda. Sí, claramente, creo que dejamos buena imagen ahí y me parece que podríamos tener otro ciclo ahí en Águila.
Señores, una pregunta que a nosotros como aficionados y a muchos en redes sociales, por ahí les da un poco de inquietud. ¿Qué tan cierto es que los jugadores sacan técnicos? Ese es un lindo tema, una linda pregunta. Pero nunca me ha pasado a mí lo personal. Yo contesto. Yo no creo, o sea, yo entiendo cómo en estos tiempos aún sigue la gente creyendo o especulando que ese tipo de cosas sucede. O sea, no cabe en la cabeza de alguien que realmente se haya estado metido en el fútbol. Eso no cabe en la cabeza. Un jugador nunca va a querer, jugar un partido para perderlo. Lo que está, y menos en esta liga, donde sabes que si quedas por fuera de los ocho, te vas 2 meses y medio para tu casa sin cobrar, pasar diciembre. O sea, es algo que no tiene lógica. Nos va bien a todos, es lo que todos queremos, es que a todos nos vaya bien, sea bueno, sea malo, o sea mal, uno lo que quiere siempre. ¿Ya? Las decisiones de las toman los directores. Lo que pasa es que pocas veces el directivo y tomé la decisión yo. O sea, muchos fue mi decisión. Muchos solamente y ellos se están viendo cómo la gente especula. Jugadores, no sé. Tiene capital. Tiene capital, perrito. Y el directivo se... ¿Entendés? No, peluquería después. ¡Ajá! ¡Qué horario! No, ahora voy a salir a correr mañana a las 6, me levanto a correr. Y quilleta dominales. Vos te imaginás. Acá te dice, Juaco, pará, perdoná. Acá te dice, Juaco Bufa. El Fabricio te dice. No andan eso. Y eso, por allí, Andrés, también hace que ustedes como jugadores, bueno, a ti que creo que sos más el que te ha sucedido, porque decía Walde que no le había pasado, también te hace como un poco justo a la hora de hablarlo, ya que muchos aficionados le pueden dar una pausa a Walde para que se bañe. Sí, dice, vos, me dejan. ¿Por qué te dice eso, Benji? Tengo que tomar proteína ahora, después del partido. Walde se echó así agua, Guaco. Mira cómo estoy. No, ¿qué te parece? Estoy con el radio del Simba, sin bañarme. Señores, una experiencia ¿qué han tenido los tres juntos o ahí de repente la amistad que tienen cada uno sin ponerse celoso, verdad? Yo creo que una que salió sin pensar, va, la tenía pensada tal vez Andrés, no. Pero creo que cuando jugamos la vuelta con Metapán, que se había hecho un cuadrado acá, y el negro hizo el gol y jugamos Tatetí ahí de festejo, creo que salió natural. Xero. Y jugamos ahí en la cima del festejo. La verdad que esa estuvo muy linda, aparte se dio todo para ahí. Porque esa... Walde. Estoy. ¿Una experiencia que hayas tenido con ellos dos? ¡Wow! Mucha. Pero no las puedo contar. Pero de todas esas que has tenido no puedes contarlas. Tenés que contar una que sí te pueda. Ojalá, ojo. Yo ya me saqué el peso. No sé ustedes. Acá no tengo el agua, me tengo que ir a bañar. No, mucho. Nada, hemos compartido muchísimo con ellos. Comida, yo que sé, ir a la playa, salir de paseo con ellos, con la familia. Nada, mucha. No sé cuál decirte. Que se pueda contar, no sé. ¿Andrés? Bueno, son muchas, pero en Estados Unidos... ¡Ah, bueno! No, hermano. ¿Va a contar esa o cuéntala de ping-pong? Contá que te toca. Pero puedo esperar. No, a ver, gente, ahí entra el cuarto. Estaba descartando con Vigil, que me estaba en la canción, y viene Juaco y agarra los lentes, que se los pone y le sube volumen a la música y empieza a bailar todo cerca. Así, ¿no? Hay una que está en Estados Unidos también, que está el negro Walde, que lo llama, ya no estaba mal, lamentablemente, con nosotros. ¿Y cómo era que se llamaba este que cuidaba el club? ¿Que no daba el club?
Gracias, Lani. ¿Cómo era el muchacho del Club Águila? Ah, se me olvida. Él es presidente del Club Águila. Bueno, el presidente del Club Águila. Y antes del partido, viste, había dejado unos té con hielo ahí, afuera. Viste, y le digo a los gurises, hoy si salimos campeones, marcha. Si ganamos, marcha. Salimos campeones, listo, todo bien, le tomamos la botella, llamamos a Nero Valde, todo el relajo, y después, en la comida, un lío bárbaro, quién se había tomado la botella y quién se no había tomado la botella, y nada, lo tuvimos como 2 días, 3 días, sin decirle quién la había tomado. La dejó ahí, marchó. Llamamos a Nero Valde esa noche, todo completito, pues. Completito. La verdad que es increíble el fútbol, señores, yo creo que... Carlos Espinosa se llama. Carlos Espinosa. Va a dar un saludo. Y salud. ¿Quién creó esa canción que me preguntan por ahí que dice que cantó Juaco en la final? Que no la quiere Joaquín. Cantar. No, pero no. Fue después de la final que la cantó. ¿Quién fue? ¿Quién era? ¿El Chomingo? ¿Quién era? No sé quién fue el que dijo. No me acuerdo, pero fue el día después. Estamos saliendo del 4 y empecé a dar una foto, dice, y yo empecé a grabar y empecé a decir, coro, te voy a joder. Se la seguimos. Pero después no sabía cómo seguía la canción. Se armó un relajo. Menos mal. Señores, ¿cómo describen al aficionado salvadoreño? Y en especial al aficionado de San Miguel y al aficionado de la capital, en el caso de Andrés y de Juaco. Ruido de mate. Me parece que es muy apasionado. A mí creo que me tocó a nosotros tres, digo, nos tocó el más apasionado del país, me parece. Y el más que te exige mucho. Yo creo que es una hinchada que te exige mucho y es complicado jugar en Águila. No es tan fácil, pero... Y la gente te lo demuestra. Vaya, se le cayó el teléfono. ¿A quién? ¿Andrés? No, internet. No, el Wi-Fi. El Wi-Fi domingo, el Wi-Fi. No, la verdad, lo que dice el enano, la gente de Águila muestra demasiado furor de alentar y de seguir al equipo. Ve, mira. Ahí está. ¡Capito! Todo bien. No, si vos también estamos todo bien, olvidate. Fue un aficionado bastante apasionado. ¿Papi? ¿Qué género? El molde igualito, papi. Y ahí ya, chulo. Hincha fanático. Como mucho atrás. Dice por ahí, ¿cuándo le pones otra dosis de vacuna a los albos? Dice. Yo no tengo la. Vamos a ver si volvemos un día. Por lo menos de paseo. A saludar a la gente. Dice por acá Lucho Pinto: los amamos a los tres, los extrañamos a los tres. Por favor, nunca se olviden que tienen un espacio en el corazón de cada aguilucho en el mundo. Vamos arriba. Gracias. Sí, señores, me parece que. Dale, Juan. Bueno, chicos, perdónenme, yo lo voy a dejar porque acá es tarde. Dale, Mike. La edad te entendemos. Atrevido. Vaya con Dios. Gracias, Walde. Un gusto, buen día. Por la sombrita, papi, por la sombrita. Vamos arriba, que pasen bien. Chao, papá. Gracias. Cuídate, Walde. Caminero. Chao, goleador. Bueno, qué increíble, la verdad que qué bueno. Después tu hermano, Kini, recién. Señores, ¿cómo por ahí viven la pandemia en Águila? ¿Cómo pasan todo ese momento duro con el equipo en San Miguel y de repente con las familias o de repente por ahí con los alrededores, que en su momento fue difícil? Dice por acá... Dice por acá, Merino, les mando un saludo a mis dos hijos. Quejada que es hijo mío. Arrancó ya. Yo no digo nada, sin palabra, prefiero. ¿Cómo viven la pandemia por ahí?
Bueno, a mí que me tocó pasarla acá en El Salvador y con Águila, fue bastante un tiempo bien duro. Aparte, en ese tiempo me tuve que operar de la rodilla, me hicieron una limpieza y reinventarme. Yo tuve un negocito de salchipapa en San Miguel, que es un plato típico colombiano, y pasamos acá la comida salvadoreña y gracias a Dios fue un éxito, todo el mundo nos apoyaba, cantó, le gustó. Y yo estaba tan de lleno con el cuento que estaba esperando hasta montar de pronto ya un negocito y todo lo demás. Aparte los compañeros que tenían, todos me apoyaban, me acompañaban. Y eso es lo que me posicionaba mucho más. También surgió una idea dentro del... Bueno, a mí me surgió una idea y la comenté con Benji para recoger víveres, para la gente que ya no tenía recursos. Y nos salió muy bien, gracias, salió muy bien. Hablamos con un par de que nos apoyaron y logramos recorrer una parte que nos apoyó y repartir. Lo más bonito fue que nos juntamos y fuimos a todos los sectores y las zonas alejadas de San Miguel y nos metimos a los cantones con la gente. Y lo más lindo de todo es un ranchito, ver que puede ir al aire y te ponías feliz por estar en el rostro, ver los ríos. Y aprovechar para hacer una foto. Claro, y eso es lo importante, la verdad que ayudar a la gente en ese momento fue... Y creo que la casata. La casata FC. Joaquín. Hey, lo mejor de la liga, no te veo. ¿Cómo vivís en estos momentos la experiencia con Atlético Marte y cómo es el camerino del equipo? Dice por acá, no. Axel, di la quejada si se acuerda que yo le fui a traer la bandera de Colombia para la final. Y sí, el partero para la final se me ha quedado la bandera en San Miguel. Pana, agradecido toda la vida. Y fue la trajo y me la llevó hasta el hotel. Y ahí el hombre, desde ahí el hombre conmigo, comunicación directa, papá. Gracias, la casata FC, tenemos contrato para los dos, dice por ahí. Uy, tal. Ahí estamos arreglados en el tercer tiempo. Olvidate. De una. Te digo nomás. Inbox. Juanjo, ¿cómo vivís? O igual, Andrés, ¿cómo viven en estos momentos la etapa con Atlético Marte? ¿Cómo es el camerino por ahí? Y Capi, nuevamente, Andrés, ¿cómo manejas el camerino con la banda de capitán? ¿Cuáles son los consejos que por ahí les das? ¿Cómo se vive el día a día? Juanjo, primero tú, dice Andrés. No, la verdad que me recibieron muy bien. La verdad que la banda son una calidad humana impecable. Creo que es lo mismo que casi Águila, son buenos muchachos, quieren trabajar, quieren crecer. Andrés, nosotros nos encontramos con otra realidad, con Andrés, que era la verdad, la que vivíamos en Águila, yo me encontré con otra realidad. Aparte, me costó prácticamente toda la pretemporada y 7 partidos para venir. Todos los días hablaba con Andrés, era una incertidumbre bárbara, nunca se desenredaba el tema y estuvo medio complicado, la verdad. Pero bueno, tratando de llegar con unas ganas bárbaras, la verdad que me recibieron de la mejor manera, me pudieron dar el apoyo que necesitaba y bueno, ahora contento y tratando de buscar un objetivo en común, que es tratar de clasificar a Atlético Marte con Andrés. Por suerte tengo el respaldo de Andrés que me hace sentir como siempre y me deja jugar tranquilo, ¿no? No, bueno, yo tuve la posibilidad de venir acá a la capital, algo que primera vez que la capital, y hoy me cuesta un poco cambiar de un equipo grande. ¡Uy! Lo tan drástico fue. Me costó analizar en ese momento porque hay muchas cosas, muchas faltantes que hay que solucionar, pero pasando los entrenamientos y los partidos, yo creo que ya había afectado cada vez más. Ya hoy me siento mejor, puro. Y el tema de la banda de capitán, el liderazgo es algo con lo que se nace, ¿no? Y que siempre está ahí por dentro de uno. No necesariamente se necesita una cinta o algo para ejercerlo. Yo siempre he pensado así, de esa forma, y creo que toda mi vida lo voy a hacer. Y afortunadamente, lo que me ha tocado ser capitán dentro del terreno de juego, lo he tratado de hacer de la mejor manera, siempre hablándole a Gómez, a los más jóvenes, y tratando de apoyar. Tengo trabajo con alguien en algún momento con Rona, en algún momento con todos los jóvenes. Mira, por acá hay una pregunta de Lani, si no me equivoco. Primero dice, ojalá algún día regresen al nido. Aquejada, preguntale, ¿qué sintió cuando la gente le aplaudió con respeto la vez que le expulsaron en el Barraza? A confirmar la unidad.
No, la verdad, yo creo que eso es prácticamente un sueño. Cuántos jugadores en el mundo los aplauden en un estadio importante. Yo creo que nunca pasa. Me pasó y, wow, o sea, la verdad. Y tenía el respeto, cariño, doble. Te decía sin palabras a todos, mi esposa y mis hijos. Que no pueden entrar al estadio, eso fue una novela, porque están enamorados del estadio en este momento. Ya como fueron bastante groseros ellos afuera. Andrés, perdón, se te escucha un poco entrecortado. Está bravo el wifi, ahora sí. allá, que la parió, mamá. ¿Ahora sí? Sí, es que, o sea, comenzás hablando bien, pero de repente ya a mitad de la plática ya se te escucha entrecortado. A confirmar. Dale, habla, a ver si escuchaba. No, al otro Andrés se le escucha bien. Ah, bueno, está. Grano, mañana te mato. Pues. Te la llevo regalo. Señores, ya contaste, Andrés, por ahí una experiencia vivida en la gira de Estados Unidos, pero sí, soy invitado, no. ¿Cómo se vive esa gira de Estados Unidos? No, la verdad que la gira estuvo linda. Lo primero, creo que lo tomamos medio de vacaciones. Necesito lo que te... y supimos enfocarnos rápidamente porque sabía que era otro título para el club, sabía que no íbamos a pasear y el objetivo nuestro era ganar las dos copas. Después, por suerte, pudimos pasar impecable, pudimos pasear, que hay una anécdota ahí, que es justo el compañero que tengo acá al lado, la puede contar, pero si quiere que la cuente él de su lado, pero... ¿Contalo? Hubo un partido en un shopping allá en Estados Unidos y bueno, Uruguay-Colombia con audiencia, se empezó a venir gente, empezó a llegar gente, venía, nos miraba, teníamos un relajo ahí, nos estábamos jugando todo, estábamos transpirando más que testigo falso, olvidate. Y como siempre, normal, tuve que demostrar mi clase y adelante todo el mundo. Tuve que dejar bien parado el país. Uruguay, papá. Mentira, papá. ¿Qué? ¿Mentira qué? Si tengo los videos. ¿Verdad? ¿Mentira qué? Y con todo el público gringo ahí pendiente. No, va, se armó tremenda audiencia. Y estábamos en una plaza, en un centro comercial así inmenso. Y estaba, la gente se quedó asombrada por el nivel mío, obvio. A confirmar. Sí. A confirmar. Lo dejé ganar si era mal. Me imagino que ustedes han tenido muchos técnicos raro. Por ahí en toda su carrera, han tenido muchos técnicos que han marcado por ahí su vida, su carrera futbolística y su paso en el fútbol nacional e internacional. ¿Cómo ven, cómo califican esta primera experiencia con el profesor Ancheta, que los está dirigiendo en Atlético Marte? No, la verdad que a mí me tocó tener a Romero y a Ancheta, que son salvadoreños. La verdad que son muy diferentes. Ancheta es de la vieja escuela, sabe mucho, es muy bicho para jugar. Creo que de a poco nos va dando las armas que quiere para que nosotros podamos interpretar de la mejor manera a la hora de jugar, ¿no? Creo que sabe mucho, que trabaja bien también. Pero bueno, hay que adaptarse rápido y hacer caso a lo que él dice y es la cabeza del grupo. Equivocado no, hay que hacerle caso porque ya hay que confiar. ¿Andrés? No, como dice Joaquín, es un tipo que tiene demasiada experiencia, demasiada información y quizás a veces no tiene como las herramientas suficientes para poder explotar todo lo que sabe. Pero es un tipo que tiene mucho conocimiento, que está claro en lo que quiere, sabe cómo manejar los equipos, dependiendo de las armas que tenga, pues sabe cómo envolverse fácil. Aparte, tiene él, la gente en la televisión ve un tipo temperamental, todo eso, pero nada que ver, él ya es un tipo súper alegre, le encanta siempre bromear, estar siempre cerca del jugador, preguntando cómo está, tiene. Ay, eso es importante. Muy bien, la verdad. Señores, por acá me preguntaban,
sobre todo para quejada, la verdad que no leí muy bien, pero era como, ¿qué habían sentido jugar en el Barraza de noche? Bueno, eso era como algo que estaba esperando yo durante los 2 años y medio que estuve en el equipo, que me tocó jugar bajo 40 grados de temperatura, y todos los años decían que ya va la luz, que ya va la luz, y nunca llegó. ¡Ey, Don Popito! Ahí está el orejón, ve. ¡APR! ¡No hay nadie! Y la lástima que fue ya cuando desafortunadamente salí, pero cuando fui, es otro clima, es otro ambiente, es otro momento, y la verdad espero que el equipo que está ahora lo pueda aprovechar y lo puedan disfrutar. Paco. No, la verdad que, como dice André, tuvimos 2 años y medio jugando a las 3:15 de la tarde, que una locura, salía a calentar todo, y es lo que siempre me hicieron, apenas llegué me mandaban videos de como cuando jugaba de noche Águila, y era una locura, muchas sí. ganas de vivir ese ambiente que se generaba. Creo que lo pudimos hacer un poco cuando jugamos la semifinal y los cuartos de final. Creo que lo pudimos hacer de la mejor manera, se sintió, pero obviamente que tiene otro sabor en la noche, otro sabor, y bueno, la verdad que no pude jugar en la ida y me quedo este campeonato sin poder ir a Barraza de noche. Esperemos que en un futuro cercano Andrés, pueda ir. Andrés, me hiciste el favor de decirle a Crespín que no sea tan... Ah, manejador. Sí. Es un bicho, hermano, toca que dar regla. Dale, Crespín, nos vemos. Dice por ahí Jaycee Alegría: Capi, siempre serás bienvenido en el equipo, algún día estarás de nuevo con Club Deportivo Águila, al igual que Jaco el mago de Club Deportivo Águila. Jaco puso muchas Jaco. Gracias. Señores, esto me imagino que a medida uno va creciendo y va madurando mentalmente y personalmente, creo que puede manejarlo un poco, pero la pregunta es: ¿qué tanto influyen las redes sociales en un jugador? ¿O qué tanto influyen las redes sociales en los dirigentes, técnicos o el equipo en general? Y la verdad que las redes sociales en este momento es un tema muy complejo, que acapara muchas cosas. Tiene los pros y los contras. Para los dirigentes también, creo que ahora hay muchos dirigentes que están metidos ahí y están todo el tiempo viendo cosas, y tal vez que algunas cosas las interpretan mal, y también que algunas veces no entienden que nosotros, aparte de jugadores, somos personas, y tenemos vida, y podemos disfrutar, y hay momentos y momentos, hay momentos que se puede disfrutar, hay momentos que no, pero creo que es un tema muy complejo, que tiene sus pros y sus contras, obviamente, ¿no? Pero en algún momento, perdón Andrés, pero en algún momento hay aficionados que te atacan y a veces sin justificación o sin razón alguna. Por ejemplo, yo te puedo decir: Juaco, tu camisa es negra, y es negra porque yo soy un aficionado y yo es lo que veo, yo lo que yo percibo, pero tú sabes que no es así. ¿Cómo te defendés en ese momento, Andrés? Bueno, este es buen punto, porque pasa, gente que desafortunadamente creo que en el mismo estadio, hay gente que durante la semana tiene una carga emocional y para que se va al estadio a desahogarse, a sacarse todo ese malestar que tiene, o que genera estar en tu casa o en su trabajo, y se lo quiere sacar. Y así el equipo haya jugado 20 años, comete un error y ese error se pegan para generar todo ese error, ¿entendés? Eso sucede mucho. Y en cuanto a dirigentes en este país, no van a estar un mensajero que vea el partido. Ese mensajero se encuentra que fulano de tal tiene los tacos verdes y no tira los tacos verdes. O se meten al Facebook y en el Facebook se encuentran que o tal o a fulano no sirve y lo otro, y pudo haber jugado bien. Solo porque 2-3 hinchas se quedaron, el directivo se clava y toma la decisión. Eso pasa mucho acá. Pero yo que juega un papel completo de hueco, porque él no, tienes que, si no sabes manejar la ¿sí? También hay jugadores jóvenes que pronto a mí no, yo ya no está curtido, y a mí si me interesa, yo sé lo que es,
y en quien yo confío. Entonces yo siempre voy sin temores, pero un jugador joven puede caer fácilmente y ahí puede llegar hasta su carrera. Claro, y eso es lo que, por eso lo mencionaba de esta manera, porque muchas veces, y me incluyo, uno como aficionado escribe cosas sin quizás darse cuenta del lado de ustedes como jugadores, que también les afecta o por lo menos desestabiliza un poco el momento en el que van en su carrera. Y es importante aclararlo, Andrés, porque muchos aficionados seguramente tienen dudas o dicen que la versión de uno es esta y la versión del otro es aquella, y al final no cuajan las versiones. Dice por acá, ¿qué flow el de Juaco? ¿Cuál es? Claro, respeta el flow, pa. Mira, eso lo planeaste. Eso lo planeaste. Mira, Juaco, ¿eso lo planeaste o ya lo tenías por ahí listo para la entrevista? Hoy me levanté con eso y digo, le voy a dar una sorpresa. Leo, le mandé un mensaje antes, así te voy a recibir, le digo. Y se reía, para romper el hielo, rato. Sí. No se viene Halloween. No se viene Halloween. Mira, Juaco, ahí yo no lo voy a leer porque no sé si es bueno o malo, pero ahí te atacan con un par de preguntas que si vos querés las respondés y si no, no. La verdad que mi programa no se trata de eso. ¿Cómo? A ver, ¿cuál? Dispare. Disparamos. Alguna chica. Lola, ¿qué Lola. Se dice Lola? ¿Que a dónde dejaste a Lola? No, la Lola, déjame hacer un paréntesis acá. Creo que en la pandemia me tocó muy duro a nosotros, a mí, a mi madre. La verdad que estuvo complicado desde que se terminó el torneo. Y cuando decidimos irnos, que tuvimos que irnos por otro lado, la verdad que Beto Mendoza y Jenny Girard, que tenían una guardería de perros ahí, me dieron una mano enorme, enorme. Le mando un abrazo grande, no sé si se están mirando o no. Voy a estar agradecido por vida, que la cuidaron casi 10 meses, que no me la podía traer, y hace poco me la pude volver a Rosario, y ahora está con mi madre. Por suerte mi madre se puso la 10 y me la tiene cuidando ya, está allá en Rosario. Vamos a ver ahora si en diciembre ya armamos todo y me la traigo de vuelta, porque tiene más viaje a El Salvador y ya la estoy extrañando mucho, así que la quiero traer lo antes posible, olvídate. Claro. Bueno, ya para todos los aficionados que desde hace como media hora preguntaban por la Lola, sí. Ahí está ya la respuesta de la Lola. Se hizo famosa la Lola, olvídate. Andrés, tengo una duda bastante bonita, y es, por ahí veo historias con Duvier, Riasco. ¿Cómo es la amistad entre ustedes dos? No, bueno, son casos especiales. Mira, dice Julio César, mandale saludos al infiel, dice. ¡Ey, Solteroki! No está conectado, Solteroki. No lo dejan, me parece. No lo dejan entrar. Ah, Solteroki. Este hijo de puta de Julio. ¡Oh, Julio! No digas. ¡Ey, veo Julio! ¡Ey, vamos para la playita! Ya no lo pueden al Julio. ¿Cómo es esa amistad, Andrés? No, eso es una amistad de toda la vida, desde que teníamos 16 años. Nos conocemos, jugamos juntos, nos hicimos juntos en divisiones menores, crecimos, pasamos muchas anécdotas, estuvimos juntos en muchos lugares, en China, en Colombia, ahora acá se da la posibilidad de estar. Y bueno, la verdad, el cariño siempre, el respeto entre nuestra familia, nuestras esposas son amigas, nuestros hijos son amigos. Vivimos cerca de una colonia a la otra y siempre nos criamos juntos, siempre manteníamos juntos. Y yo creo que hasta hoy se ha conservado esa amistad por la transparencia y por la calidad humana que tiene Duvier. Es un tipo que a pesar de que tiene todas las comodidades del mundo ahora, gracias a Dios, es un tipo muy humilde y muy sencillo. Claro. Lo importante, y tenía esa duda porque realmente veo por ahí que se llevan bastante bien. Ojalá no se ponga celoso aquel, va. Él sabe. Me traiciona, es tremendo traicionero, Es un algadín. Es tremendo traicionero. Él sabe. Señores, agradecerles de verdad que ahí está, eso, buena entrada. La sacó, hablaste del estadio. La gente que se conectó, un abrazo grande. No, la verdad que agradecerles a ustedes dos, increíble la charla, más que una entrevista, increíble la manera en la que se nos incorpora Walde. Nunca pensé que los iba a tener a los tres,
que para mucha gente ustedes son unos no, cracks, pues por ahí no se olvidan de lo que le dieron a San Miguel y de lo que hoy están haciendo por Atlético Marte. Y para ir finalizando, por ahí va la pregunta. ¿Qué consejo, qué mensaje le dan a la afición de Atlético Marte para que llegue al estadio, para que los llegue a apoyar y para que puedan por ahí estar en lo que resta del torneo? Y pues quién quita, como dice Juaco, clasificar a Atlético Marte a donde merece estar como un equipo grande que es en nuestro país. No, vamos a clasificar, de eso no hay duda. Yo estoy claro y por fe lo declaro que vamos a clasificar, yo estoy seguro. Y el mensaje es que la gente tiene que empezar a entender que el fútbol no simplemente es de resultados, sino que también es de observar el buen trabajo que está haciendo un grupo. Y nosotros necesitamos ese apoyo, nosotros necesitamos esa ayuda, así que los animamos a que vayan al estadio, que nos acompañen y que también nos ayuden a hacer fuerza, porque no podemos enfrentar a otros rivales que traigan su gente y nosotros siempre como que no tenemos ese apoyo, ese respaldo. Así que la verdad, la invitación es para que nos acompañen, nos apoyen y que siempre estén ahí con nosotros, que nosotros no nos vamos a ahorrar ninguna gota de sudor ni ningún esfuerzo para sacar adelante esta camiseta. Con eso, lidiar. Me compré. ¿Cómo lo aguantás a este? ¿Nos entreno vos, Andrés? No le hablo, no lo miro. No, Hacemos todo el trabajo juntos, pero no tenemos comunicación en la red. Yo no le hablo, porque si le hablo... Señores, agradecerles por su tiempo, por haber estado en esta sección de la dupla, la verdad que... Y yo le hablaba a Vergés, también me quedaba en la media, para el partido, se me queda el uniforme. Me mata, eso me mata, ni mi voz, me liquida a mí, eso de echar el uniforme me mata. Me liquida, boludo, me liquida. Tantas cosas, Andrés. Agradecerles, señores, la verdad, por el tiempo, son unos grandes jugadores y grandes personas. He tenido la oportunidad de conocer a Juaco por ahí en un par de lugares donde han andado comprando, porque yo también he andado comprando para mi hijo, lo tengo que decir con toda claridad, no vaya a ser que de aquí saquen un meme y después digan que uno lo dijo, ¿verdad? Lo encontramos de día. De día, correcto. Para que el Capi no crea que fue que como él me dijo en el... Te voy a mandar los mensajes, que no, mentira. A confirmar. La verdad que agradecerles, señores, gracias a todos los que se conectaron también, gracias a toda la gente del Águila, a toda la gente de Atlético Marte y al aficionado en general que se conectó, que escribió. Perdón a los que no alcanzamos a leer, eran tantos mensajes cuando estaba Walde que no los pude leer todos. Andrés, gracias. Juaco, también, muchas bendiciones en este nuevo reto con Atlético Marte, que les vaya de lo mejor y que pues por ahí también se logren los objetivos que tienen en mente como plantel. LJ. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que se conectó, como siempre, buena onda y bueno, mandale un saludo al dedo de Julio, dedo feo que tiene. Un saludo grande. Buenas noches. Saludos también para mi hijo Diego Coca, lo quiero mucho. ¡Ay, papá! ¡Socio! ¡Cuídense! Me voy así, un abrazo. La sacaste del estadio. Ven, era así. Saludos, señores. Bendiciones. Gracias. Chao, pa. Vamos arriba.